es un día, ¿qué comieron? ¿Seguimos con la lloviznito? ¿Qué día de fresco, no? ¿Cómo andan ustedes acá? ¿Todo bien? ¡Esa! Hoy está fresco para chomba, ¿no? Para pachomba, era la comida, rápido, por Dios. ¿Qué pasa con la comida? ¡Tenemos hambre, Maru! Hoy tenemos una comida espectacular. Aparte, coincide con el costo del plato. ¿Viste que estamos en el tema del costo del plato, 10 pesos? ¡Malfatti! ¡Riquísimo! ¡Bravo! ¡Ay, con cremita, queso! Usted estaba haciendo... ¿Qué le pasa? ¿Estaba... Ah, ¿no puede hablar? No puedo hablar, Milady, lo tengo prohibido. Está prohibido por 2 días. Ah, bueno, esta vez estamos con Pesto, que nos va a hacer... Pesto y Tuco pueden hablar todo lo que quieren. ¿Sabes qué? Ayer, para que te cuento, me fui acá y vi un restaurante que se llama Pesto y Tuco. Y bueno, será de ellos. Sí, seguramente debe ser. Te sigo contando lo que pasa en el día de hoy, porque si no, Coco me va a torturar. Bueno, aparte, hoy le voy yo a torturar a Mariano, que me está esperando ahí, porque le voy a preguntar cada cosa de Gran Hermano que le voy a llegar anoche, que no te puedo explicar. ¿Cómo se puso el Gran Hermano? Se puso bravo ayer, ¿eh? Bravete, bravete. Bueno, tenemos un juego nuevo que se llama Vistiendo los Cocineros. Parece que vienen desnudos. Marian, ¿están desnudos? Parece que sí. Bueno, hay que vestir a los cocineros. Yo no lo voy a vestir, obviamente. Este juego nuevo que tenemos. Además, tenemos el juego del nabo, el famoso nabo que está abundando en las casas. Hay cada vez más nabo por el país. Y dame, por supuesto, para jugar la ensalada de frutas, ¿dónde hay que llamar a Gerard? Al 0609-111-0080. No aguanto más al Gran Hermano, por Dios, no aguanto más. Una en cada pierna, mira, dale, dale, arriba, dale. Fuerza, ahí está. Listo, ahí está. ¿Estás bien ahí? ¿Estás cómoda? Si no avisas, ¿eh? No, estás incómoda, ¿tenés acá? Ahí está. Ahí va. No, se va. Bueno, ahí va, la llaman allá. Ahí está. Bueno, escuchame una cosa, por favor, esto está muy candente. ¿Qué pasó ayer? Este pibe no puede ser. No, la mató a Natalia, no. Y lo que pasa es que Santiago está, por un lado, que le gusta a Natalia. Y por otro lado, que se hizo amigote de los chicos y no quiere que los chicos piensen que él se va a poner un pollerudo, como dicen en el barrio. Me dejó mamar el tema de que le decía a Alejandro, no, le decía, vos tenés que tener claro que yo no te voy no voy a preferir que te vayas vos y no se vaya ella. Yo, imagínate, yo tengo minas, 10. 10 dijo que tenía. 10, para, ¿no? Dejémoslo ahí. No será mucho, 10 no será mucho. Sí, será mucho, ¿no? Me dejó choqueada este tema. Es que la situación viene así. Alejandro está muy preocupado, Gastón se lo dijo, anoche se vio, porque Gastón le dijo, si Santiago llega a transar fuerte con Natalia, te vas vos. ¿Por qué? Porque la gente va a querer que se forme una parejita y que se vaya Alejandro. Pero queda todavía un par de días para decidir por teléfono. Está complicada la votación, viene pareja. No puedo decir los números, pero viene pareja. Viene pareja. Viene muy claro, pareja. Está complicado el tema. Lo que no me gustó, que ya vi que hay como una tranza con el tema del acto de amor, ¿no? Ya hay una tranza. Ya se están poniendo de acuerdo. Ya sí, todo. Va a estar todo el público. Bueno, en algún momento Tincho había propuesto tapar la mesa con acolchados y que se metieran todos abajo. Ahora están buscando un rincón donde la cámara no llegue. Y la cámara no puede llegar. La cámara de Gran Hermano llega a todos lados. Eso es lo que ellos no saben. Ojalá que no se den cuenta. Qué ojalá bravo, que no se den cuenta, ¿no? Pero llega a todos lados. Es el largo brazo de la ley, bueno, este es el largo brazo de la cámara. Impresionante. ¿Quieres ver a Alejandro en el confesionario, entre otras cosas? Dale. Está mejor, ¿eh? Está menos deprimido que ayer. Sí, ya está tomando, digamos, la onda de que tiene que disfrutar y esas cosas. Vas a ver, mirá. Y se nota que tiene buena onda con los chicos. Se nota que está tratando de disfrutar. No se va a preocupar por lo que pase el sábado. Pero hay muchas cosas, mirá. Yo te cuento mientras vemos. Dale. Primero vamos a ver, obviamente, cómo nuestros amigos se levantan. Sí. Como cada día, con música. Siempre a las 10 de la mañana. Te pone pila la música, ¿viste? A la mañana. Obvio. Ahora, cuando tardan en levantarse, empieza a subir el volumen. ¿En serio? Sí. O sea, hay que levantarse ahora. Sí. Ahí estamos, ya. Los chicos hacen su aseo matinal, se cepillan los dientitos. A algunos les cuesta más. Santiago, por un lado, baila despierta, sí. Nati. Por eso, ¿no? Me mató, ¿viste? Porque hay cosas que demuestra demasiado este hombre. Pero, por otro lado, va a ser un duro con los compañeros. O sea, qué feo estar en el lugar de ella. Me ponía en el lugar ayer. Ahí estamos. Y
siguen practicando a full la coreografía de Tiller porque tienen que rendir esta prueba el viernes. Martín está reenojado, digamos. Martín está muy enojado. Lo vamos a ver, pero el enojo de Martín, pero más adelante. Te digo, Maru, no debería decir esto, pero hay un par que son de madera. Bueno, se los dijo Martín ayer. Sí, sí, sí. Fernando, por ejemplo, y Santiago son durísimos. Parecen Jaime, el Super Agente 86, ¿te acordás? No, estuvo bien ayer cuando les explicó. No, me pareció bien. Ojo, Gran Hermano va a tener un margen de tolerancia, ¿no? Va a permitir algunos errores. Tengamos en cuenta que no son bailarines. ¡Ay, hijo de mí! Lo mató. Gran Hermano es el que evalúa todo acá, que está jurado. Gran Hermano es la autoridad suprema. Y en realidad somos todos Gran Hermano, porque todos decidimos quién se va, quién se queda. Claro, es verdad. Después quería ver por qué estaba tan mal Samantha, Tamara. Eso te lo voy a contar más adelante. Ando un poco preocupado con el tema de la prueba. Me tiene loco. Soy muy de madera. No sé qué va a pasar conmigo con el tema del baile. Yo soy una tabla. Cambio de tema. De planchar. Martín le enseñó a ordeñar a Daniela para que lo ordeñe a Margarita. Vos lo trabas ahí, mirá. Bueno, estás trabando ahí y querés apretarlo con todas. ¿Y qué pasa? Al apretar con todas, se te va la leche para arriba. En cambio, si la trabas ahí y le das ahí, ¿entendés? Mirá. Vos fíjate que yo estos dos dedos los dejo afuera, mirá. Es una técnica esto, te aviso, ¿eh? Sí. Estos dos. Trabo con una y le doy, mirá. Ahí. Margarita se porta bien. Pasa que los papás de Tincho tienen campo en Chacabuco, viven ahí, entonces... Yo hago esto. Trabo ahí. Y otra. Track. ¿Entendés? Y Daniela, ¿cómo está? Eso. Vamos a ver el confesionario de Daniela. Sí, se fue. Tano nos está excediendo hoy los calzoncillos al cuerpo y al huevo. Impresionante. Ahí. Ahí va a salir. Ahí tenelo. Apretá. Apretá, apretá, apretá. Ahí. Apretá. ¿Te cansa? No, me cuesta. ¿Entendés? Mirá, mirá lo que me hiciste, mirá. Ay, pobre. Mirá, mirá. Hijo de puta. Pobre brazo, lo vas a perder, negra. Mirá si llegabas a estar más cerca. ¿Quién soy yo, negra? Mirá, viste la posición justo. Daba así. ¿Viste? 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 No te convencí todavía, no entiendo cómo no te convencí. Cortate bien. Despacito, despacito, me está matando. No, no te voy a soltar, no te voy a soltar. Ah, no, te... Tranquila, no. ¿Me vas a soltar? Vení, vamos, abajo. ¿Me vas a soltar? ¿Me vas a soltar? No te voy a soltar, vas a quedar conmigo. Vamos, no, muy... Ah, güey. Un pequeño juego de manos. Es de verdad. Es muy divertido. Cuidado el brazo. Y si ya me la aplastó, ya me hizo bolsa. Cabeza por sobre la derecha. Derecha. Y cuando hace sobre la derecha, gira. Muy bueno, Eli. Sí, para mí no estoy, ¿eh? Cabeza se ahí empieza. Pac. Y ya me perdí, no sé. No importa. Vamos gire. De a poco, boludo. Pero es bastante, está bien. Está bien. Vemos si la podemos hacer sí, en el cambio. Sí. Vale, a ver qué sale, aunque sea marcadito. Ahora, Martín la tiene atada, reatada, lo hace ahí todo. Martín la tiene clarísima. Martín, en realidad, Martín la tiene clarísima con un montón de cosas. Y eso muchas veces le juega a favor y muchas veces en contra, porque quiere ser primero en todo. Sí. Lo que me decía el sábado ayer, sí. Pone cara de John Travolta, es un campeón. Me sale la cabeza. Ay, me olvidé. Dos, tres. No, me olvidé, me perdí. Ahí va el confesionario de Alejandro, upa, escuchemos. Upa, upa. Hola. Parecía más alto, Alejandro. Bueno, nada, estoy bien, tranqui. Tratando de estar, de
de que me salga bien esta prueba, como la otra, para que nos salga bien a todos. Y bueno, tratando de disfrutar. Estar en el momento que tenga que estar. Y eso, principalmente. De vivirlo como si fuera la última y de seguir siendo como soy. No sé qué va a pasar, pero... Pero sé lo que quiero. Por eso quería saber qué. ¿Qué pensaba yo? ¿Qué pensabas vos? Yo pensé eso. Sí. No sé qué va a pasar. No se juega, ¿eh? Y está ahí. Pero que me quiero quedar, me quiero quedar. Pero obvio. Eso ni hablar. No, pero a vos te queda un tirón todavía. Sí. Pero bien, ¿eh? Siempre... No, no, bien. Te lo digo bien. Pero por lo que se ve, te queda un tirón. Yo veo un tirón largo. Falta dar algunas vueltas todavía en algunas cosas, pero... ¿A mí? No, a vos no. No es cuestión de tiempo. Yo sí, realidad, tengo bien claro lo que quiero. El día que me tengo aquí me voy a ir. Pero... Sabiendo que no caía a nadie, que no... Que no mentí. Ahí están los números de teléfono para que la gente llame y elija quién quiere que se vaya de la casa el sábado. Está complicado este tema. Está muy complicado. En el próximo bloque, ¿sabes qué te voy a mostrar? El enojo de Martín, del que hablamos recién. El confesionario de Daniela, que está un poquito triste. Y Tamara, que está emocionada porque brinda por su novio porque cumple 9 meses de novios, pero ella está dentro de la casa. ¿En serio? Sí, pero eso sí, más tarde. Ayer contó unas andanzas ahí con el novio terribles. Sí, 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 Tamara está terrible. Y pero este bueno, no se juega, no y se este juega. No se juega, está con un pie y un pie, ¿viste? No, no quiere no, saber no, nada. Sí, ya lo tengo acá. Mira. Bueno, ya vuelvo con Mariano, hermano de él, hermano. Y nos vamos. ¿Qué pasa? Pica, corre, ¿no? Bien, dale. ¿Todo, tus cosas bien? Dale. Ahora sí. Vamos ahora sí, qué cosa, me tenían ahí. Estamos ahora en la carrera de mozos. Yo voy a explicarles, no sé si lo vieron antes del juego, la semana pasada. Los chicos se van a subir acá disfrazados de mozos, lo voy a saludar ahora atentamente. Están divinos los dos mozos con sus mujeres. Y uno tiene que ir con las tacitas, ¿eh? Y cargando tacita, plato, le van pasando las chicas. Y el que carga, carga, carga y nunca se le cae, ese ganador. ¿Está bien, Pato? Perfecto, impresionante, ¿cómo lo explico? Bueno, 2 minutos, pero primero vamos a saludarlos. Alfredo y Mariana. ¿Cómo están? Bien, bárbaro. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo la ven? ¿Está preparados? Alfredo, ¿hacés cinta vos a menudo o nunca? Nunca. Ojo, Alfredo, vos caminá ahí tranqui, sobre un equilibrio. ¿Y qué onda? ¿Qué onda, las manos? No, ustedes, ¿qué onda? Ah, casados. Matrimonio, muy bien, así. Y acá tenemos a Fabián y Verónica. ¿Cómo va? Bien, tranqui. La verdad es que están elegantísimos, ¿eh? Mal con esos mozos ahí, bonito, me encantó. Qué mozo buenos vos. Qué mozo buenos. Faltaba Washington acá para jugar también. Bueno, ¿ustedes de matrimonio? Sí. Ah, muy bien, estamos en de matrimonio, sol. No es calienta la gente. Le pueden tirar palos, todo. Dale, corre. Sí, está todo bien, me encantó. Más confianza, ¿viste? Bueno, les cuento, chicos, el juego dura 2 minutos. ¿Y qué se van a ganar, serán los ganadores? Una heladera de Red Megatonner. Impresionante, ¿hace falta? Siempre. Bien, bien. Bueno, yo voy a dar la largada, ¿eh? ¿Les parece? ¿Respiraron hondo ya? ¿Está listo? Vayan tomando posición. Posición en el asunto y vamos. Preparados. En sus marcas. ¿Listos? ¡Ya! ¡Ay,
130. Siga, 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 siga. Después tiramos todo. Ahí vamos. Y seguimos. Yo les hago compañía. Telefe paga, Telefe paga. No, no sé, superior a Zampa, Zampa no, el número de tasa. Nos gustaba la cantidad de tasas. Ahí vamos. Vamos, vamos. Siga, siga, siga. Un minuto. Vamos, un minuto. Para, 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 para. Y ahí vamos cargando más. El uno muy concentrado, el uno muy concentrado. Ojo que está muy concentrado el hombre. Ojo que está muy concentrado. Para, pa, pa. Ahí estamos. Ah, muy bien. Ojo que vamos acá, ¿eh? Vamos a fondo acá, ¿eh? Muy bien. Vamos, 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 Fabián. Alfred remontó de nuevo, ¿eh? Remontó Alfred. Está super 30 segundos. Vamos, vamos. Sí, una, un momento, dos, un momento. ¿Qué? Sigan 30 segundos más. ¿Seguimos? Ganador Alfredo. ¡Ganador Alfredo! Muy bien, por ejemplo, el enojo de Martín. Sí. Está muy caliente porque racionaron mal la comida. Y claro, llegan los últimos días de la semana y se van quedando sin cosas. Entonces le dice, pongámonos las pilas, que nos alcance, o sea... No comamos si no tenemos hambre. ¿Quién decide eso? ¿Entre todos? Entre todos, pero Martín es un poquito líder. Sí, entonces sí. Es como que él toma la batuta. A algunos les viene bien porque hay gente que necesita, ¿viste? Que, sí, que tengo pero a algunos les viene mal porque chocan. Sí. Pero por ahora ese lío todavía no se armó. Sí. No falta mucho. Sí. Pero ese lío todavía no se armó. Por otro lado tenemos el confesionario de Daniela. Por otro lado tenemos a Tamara, que cumple 9 meses con el novio. Y por eso está mal y... Y por eso está mal y extraña. La verdad que lo extraña al toro. Lloraba. Famoso lloraba, ya el toro. Sí, lloraba. Bueno, pero eso lo vamos a ver ahora. Dale, dale, dale. ¿Lo querés ver? Sí. Vamos. Dale. Este es el enojo de Martín, que no se aguanta caliente, más. Mirá la cara. Sí, ¿por qué está tan caliente? Yo ayer tuve la misma actitud. No soy padre de nadie, ni me interesa hacerlo. No me pongo el f***o, ni tampoco lo soy. Pero me parece que tenemos que racionar la comida. No puede ser que hayan venido 3 kilos de bananas, sea martes a la noche y queden 2 bananas en la heladera. Porque mañana sábado la comemos en el desayuno y después no comemos más nada. Me incluyo, yo ayer me hice banana pisada. Me parece una boluda de que no racionemos la comida. Porque no puede ser. 3 kilos de banana, por lo que yo me acuerdo, eran 3 racimos de la puta madre. Y mañana quedan 2. No sé, me parece. ¿Viste que está más fresco que el resto de la casa? Sí. Había, me parece, dolores, ¿eh? ¿Sube mal con lo que dije de la comida? No, boludo, está bien, está bien. Yo, viste. O sea, me incluyo, pero qué sé, no sé, o por ahí tengo mal día, ¿viste? No, sé. No, está bien. Hay muchas cosas que... ¿Qué te dijo, Leonora? ¿Estabas hablando con Leonora? No, que tengo razón, o sea, que le parecía bien, que bueno, si te pinta el hambre es lógico. Lo que pasa es que claro. Como tenemos los horarios cambiados... Entonces, eso es lo que pasa. Eso, o sea, estamos comiendo a la hora que tenemos que estar comiendo y boludo, y el presupuesto, ¿viste? No, no tenemos tanto. Recién también, yo comí, también me incluyo, yo comí pan. No, yo también. No, pero el pan es otra historia, pues. Está bien. Harina. ¿Entendés? ¿Me ves mucho tiempo vos también, verdad? ¿Sí? ¿Cuánto? Mucho. Sí, te doy mucho. Ojalá. También puede ser que yo me vaya antes que vos. ¿No sabes? No, ni para. ¿No sabes, boludo? No, no va a ser así. No. ¿Por qué? Porque yo sé que no. ¿Por qué? Yo quiero brindar por mis 9 meses con el toro. ¿Quién me quiere acompañar? Ah, dale, ¿cómo le haces? Ay, me tengo. Aguante, carajo. Felicidades. Aguante, toro. Ahí voy. Vamos, toro. Que salga el toro.
¿Está? ¿Todo bravo? ¡Noche, boluda! 9 meses, loco, un montón. Qué aguante tiene todo, loco, la gran diferencia. Y ya se puso mal. Se puso mal. No, todas no. No aguanta más. Ahí viene el confesionario de Daniela. Bueno, me siento bien. Sigo pensando que no me tocó lo más fácil, pero bueno, tengo dos opciones, o preocuparme, o sentirme mal, o y la otra es tratar de sentirme bien. Y bueno, y que sea lo que Dios quiera, y estoy tratando de hacer eso. Hoy estaba pensando justo que en el momento que entré, bueno, no sé, porque estaba medio nerviosa, pero dije algo así como que yo venía a buscar cosas positivas o a llevarme lo positivo de todo esto, y estoy tratando de hacer eso. Y bueno, y encontré varias cosas muy lindas. ¿Qué me juega en contra? A ver, ¿qué me puede jugar en contra de mi personalidad en esta prueba? A ver, sí, ¿usted qué me conoce? ¿Tu personalidad en esta prueba? Nada. ¿Qué me puede ayudar? ¿Por qué? Para mí me juega en contra una cosa, de mi forma de ser. No permitirme equivocarme. Que me siga, me equivoque y yo no... ¿Entendés? Ah, sí. Qué raro que lo diga, pero sí. Acepto, ¿no? Lo acepto, es así. Que me sigan, me equivoqué. Esto es todo. Fucking. Me diría de que todo lo que hago lo tengo que hacer bien. Y no se puede hacer todo hasta arriba. Más o menos, estoy medio... ¿Sí, no? Sí, pero bien, igual. Sí, todo el tema. No solo por la... Claro. No por lo del sábado, pero este... No, no me siento culpable ni... Y si me preguntás quién considero que va a salir, no tengo la menor idea. No sé. O sea, como que ya pasó. Qué sé yo, a mí no me gusta estar mal. Y de repente busqué, ¿entendés? De lo feo que consideré hacer una nominación o dos, busqué el lado que haga, no sé, un poco de anestésico para mí, pensando que, bueno, si salieron ellos dos es porque yo no fui la única que los votó, porque... De hecho, no, si hubiera sido la única, no hubiera salido. Acá se dice la verdad. Acá sí, se dice la verdad. Acá hay amistad. No hay... En el otro lado hay competencia. Claro. No. ¡A mí! ¡Qué tema! ¡A mí! Por favor. Acá pasa algo y se dice la verdad. El rey mono con banana verde. ¿Tienes la misma relación con Eleonora? No tienen la misma relación entre ustedes. No. Claro. No por la afinidad, pero no porque pase algo. No. Ni por competencia. No, 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 no porque tengas mala onda con nadie. No, pero la mujer tiene más afinidad con algo. No es de mala onda. Sí, es distinta la mujer. Ya sé, pero te quiero decir que no, por competencia. No, pero yo tiré por tirar, boludo. No, no, no por competencia. En general, quiso decir que la mujer es muy competitiva. Presta atención a esto. Hoy a las 20:30 vamos a mostrar un talk show. Les dimos... Gran Hermano les dio disfraces y pelucas y tuvieron que jugar a un talk show tipo Lía Salgado. No. Y se divirtieron de lo lindo. Ahí están los números para que la gente vote y elija quién se va, Alejandro o se va Natalia. Te contaba lo del talk show. Ayer a la noche
Gran Hermano les dio una prueba para cumplir en el momento. Si se animaban a jugar durante una hora a un talk show, tipo Hablemos con Lía, con los caracterizados, se ganaban un premio que, bueno, lo van a ver a las 20:30. ¿Será comida? Un poquito. Algo dulce. Algo dulce y frío, que se vende por kilo, porque la verdad que hacía un montón que no tenían. Te voy a contar otra cosa. ¿Viste lo de Martín? El miedo que tiene a fallar. Él, por un lado, quiere ser líder, pero por otro lado, tiene un miedo terrible a equivocarse y quedar muy expuesto. Sí, es difícil la situación. Es difícil ahí adentro, ¿no? Es muy difícil. Sí, se tiene que cuidar un poco, me parece. Pero, por otro lado, si no se la juega, se va a ir. Sí, tal cual. Tenés que estar ahí, ¿eh? Es complicado. Sí, es tal cual es. Está muy complicado este tema, está muy caliente, así que bueno, mañana, Mariano, te esperamos para que nos sigas contando todo. Y ahora me voy a hacer el juego vistiendo los cocineros. Vamos a picar. Allá va. Nos vemos mañana. ¡Vamos! ¡Acá estamos vistiendo los cocineros! ¿Cómo andamos con Paula? Hola. Marcela y Romina. ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? Bien. ¿Están preparadas? Sí. ¿La cocina? No. Me gusta, Romina. Fue... No. Muy bien, muy bien. Escúchame, ¿la cocina cómo va? ¿Se visten para la cocina o no? No. Delantal. Delantal, nada más. Sí, claro, podemos entrar en tu mente. Yo a veces, ¿sabes que me he visto como que está más cómoda, viste? Tú. Pero bueno, sí, soy yo, nada. Bueno, escúchame bien. Este juego es así. Ustedes tienen que, en el arcón, revolver, se van a encontrar con mucha ropa, y vestirse tal cual Marianita, con pantalón negro delante. Estás divina. Qué modelito, Maru. ¿Estás? Me siento de pasarela. Cuidado, Maria, porque acá hay mucho. Que dé la vueltita, que dé la vueltita. No. Te he hecho un bombón. Bueno, chaqueta, delantal, repasador, manopla, gorro, pantalón, todo. Todo tiene Mariana. O sea, ¿cuántas prendas hay acá? ¿Las puedo decir? Una, dos, ¿sí? Tres, cuatro, ¿sí? Cinco, seis. Seis prendas. Bien, ¿no? Pero es de aquí que hay muchas cosas ahí. Así que, chicas, atención, ¿eh? Bueno, ¿en cuánto tiempo tenemos, director? La que primera termina vestida. Los sí, zapatitos, que lo saquen, no. Que lo saquen. Te los puedo sacar. Perfecto. La que primera termina vestida es la ganadora. ¿Sí? ¿Qué se ganan? Se van a ganar una heladera de Red Megatona. ¡A fondo con la heladera! Muy bien. Bueno, chicas, yo voy a dar la salida. Ahí está, todos sacando zapatinios. Mira qué bajinas las chicas, ¿eh? Ahora sí que estoy alta, ¿eh? Se agrandó, chacarita. ¡Preparados! ¡En sus marcos! ¡Listos! ¡Ya! Entonces, a ver, el pantalón, venga como venga el pantalón, así cazamos el pantalón, very good, entonces, ahí está, venga el pantalón, very good, y ahí está, ¿y qué cazamos ahí? Una chaquetonga, y entonces agarramos y seguimos revolviendo. Vamos, vamos, que va parejo. ¿Qué me falta? ¿Y qué me falta? ¡Ay, qué lindo, esto me encanta! Che, pica, se chafó algo, pica. Che, pica, se chafó una cosa. Pica, que, no, déjalo ahí, pica, o sea, chicas se dan cuenta. Ahí estamos, estamos con los lompas, seguimos, acá el gorro tenemos ya, chaqueta, agarra el micrófono, ahí está, very good, entonces no faltan. ¿Qué más faltan? Chicas, miren bien en el piso, ¿eh? Ojo al piojo que encuentran cosas, ¿eh? Entonces, tenemos un repasadorete, a ver todo bien puesto, igual Marianita, ¿eh? Atada, bien puesta, ¡uy! Se cierra el arcón, ¡uy! ¡Qué juego este! Me encantó, te juro que me encanta este juego, ese es mi caso. Rapidísimo, entonces, ahora. ¿Qué más? ¡Uy! Che, pica tiene algo también por ahí. Están los calzones de la abuela. Sí, pica tiene che, algo. Che, los calzones de la abuela trajeron. Vocecita, dejate acá. Están los calzoncillos de pesto, mira, los calzoncillos de pesto. Entonces, ahora, ¿qué más? ¿Qué nos falta? Vamos, que falta y ahí poco. Vamos. La que termina dice ya, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Paula ganador! ¡Divina! ¿Qué se ganó, Paula? Miren cómo está, divina, hermosa, con los pantalones. Está. María, ya tenés un ayudante para los malvados. Sí, yo me voy. ¡Ay, Mica! ¿Sabés con quién estamos ahora? ¿Con quién? ¡Con la batalla de los cocineros! ¿Sabes qué? ¿Te gustan los panchos?
Bueno, hoy vas a comer panchos a rolete, aparte decorados, porque los chicos, que ahora vamos a ir a saludar, tienen que hacer panchos con diferentes colores de mayonesa, ketchup y mostaza. Mostaza, ¿no? Porque este uno a veces se confunde y dice la marca. No, dije bien. Está bien. Marian trajo el modelo, mira lo que es ese panchito. Con los tres colorcitos. Oh, ¿ese para qué es? Para pica, para pica. Para pica. Bueno, estos ricos panchos... Están calentitos los panchos, mi lady, dígame. Sí, la con usted calentito. Están bastante calentitos. ¿Los malfati para cuándo, Maru? ¡Ay, ya vieron los malfati! Riquísimo. Bueno, acá tenemos a Jessica. ¿Cómo estás, Jessica? Bien. ¿Todo bien? ¿Estás preparada? Sí. Tenés miedo que se te caiga el gorro. Te noto que estás nerviosa por tu gorro. Te lo vamos a ubicar mejor, porque si no, pobre va a estar pendiente del gorro. Y no, ahí está. Ahí está mejor, me parece, sí. Ahí está. Jessica, ¿te gusta la cocina? Sí. ¿Sí? ¿Te encanta? ¿Y con los panchos qué onda? ¿Te gusta comer pancho? ¿Pedí a mamá comprar un pancho? Sí. Sí, te encanta. Bueno, los vas a hacer riquísimos, ¿no? Yo supongo que sí. Sí, yo supongo que sí. Prepárense porque vamos a comer panchos para lo loco. Acá estamos con Juan. Hola, Juan. Bien. ¿Todo bien? ¿Estás preparado? Sí. ¿Sí? Lo tenés claro, ¿no, Juan? No sé. Sí, Juan, está todo bien. ¿El cole cómo va? Bien. ¿Va todo bien, seguro? Sí. ¿Le querés mandar un beso a la maestra para...? No. ¿No? Ah, está todo bien. Re canchero, pobre maestra, quedó ahí. Ahí está. Ahí estamos con Ornella. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? ¿Qué grita tanto Ornella? Pobrecita, la va a asustar, se va a ir corriendo. Ah, no, porque casi sale corriendo. Por favor, antes de que se queden los chicos, no hay que asustar. ¡Bravo! Bueno, Ornella, ¿todo bien vos con la cocina? Sí. ¿Te gusta, mamá? ¿Te deja o no? ¿Sí? Ah, ¿te deja? ¿Y qué haces, por ejemplo? Tortas. ¿Tortas? ¿Alguna especialidad? Panchos hacen, mi lady, panchos solamente. No, hace otra especialidad. Bizcochuelos. Qué rico. Con bizcochuelos nos va a hacer Ornella, qué bueno. Bueno, chicos, ¿cuánto tiempo tenemos, director? 2 minutos. Están todos entendiéndome el juego, ¿no? Agarran la salchicha con la pinza, la ponen, mayonesa, ketchup y mostaza y lo van apoyando ahí, ¿eh? ¿Sí? ¿Tranquilos? Bueno, ¿qué se ganan los chicos? Y el chico que gana se va a llevar un radiograbador de Red Megatón. ¡Qué bueno! ¡Impresionante! Bueno, ahora sí. Vamos, ¿me ayudás? Dale. ¡Preparados! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! Segundos. Tienen que estar bien lindos, los panchos. Ojo al piojo, Bien lindo, bien delicado, bien hermoso. Ornella acomodándolo el pancho. Ahora sí, acomodando los panchos que quede 30 lindo. Segundos. Ahí está. Muy bien. Vamos, Juan, vamos con el pancho. Está muy bien. Ya estamos con el otro pan de pancho. Claro, es uno que lo estaba mirando. Bien. 20 segundos. Calentito los panchos. Calentito los panchos. Vamos, Jessica. Ahí está. Vamos, Juancito la tiene clara, Juancito bien atento con los panchos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Calentito los panchos, ¿qué pasa? El jurado está controlando. Recalentito están acá. A ver. ¿Qué pasa con la... ¿Cuál es la número 1? Vamos con la 1, acá, número 1, Jessica. Tenemos... El pobre, Jessica, no tenía fuerza para empujar el pomo. Con los pomitos, y muy duro el pomo. Bueno. Entonces, tenemos, ¿cuántos panchos? Hay 2 completos. Y uno a mitad. Y uno sin la salsa. Ah, mirá, uno se lo vamos a regalar a alguien. ¿Quién le gusta sin salsa?
Ahí están, se los vamos a llevar, sí, a la tribu. Bueno, acá hay dos competencias. Y acá tenemos a Juan. Juan tiene 1, 2, 3, 4 con todo, con todas las salsas, completito. Muy bien, Juan, ¿eh? ¿Y Ornella? Vamos a ver, Ornella, está ahí. Ahí. Bueno, a ver. Uy, me junté con las manos, la panchera. Hay uno completito, hay un pan solito. Ah, ahí no, se escapó, pase, estaban ahí un poco abiertos, bueno, se la disculpo. Bueno, ¿eh? Pero tiene. Sí. 3 y este cuarto sin nada. Sin nada, el ganador. Y bueno, el ganador. ¡Juancito! Es... ¡Grande, Juan! ¡Juancito se regaló! ¿Quién se ganó, Juancito? Se ganó un radio grabador de Red Megatón. ¡Muy bien! ¡Buenísimo! ¡Un placer, Juan! ¡Un genio! ¡Me encantó que hayas venido! ¡Ganador de radio grabador! ¡A comer panchos todos! Y yo ahora me voy para allá. Chao, mi amor. Gracias por haber venido. Chao, mi amorcito. Gracias por haber venido. A la derecha, very good. Atento que aparece el nabo y se pudre todo. Se pudre todo, porque este nabo no es un nabo bueno como tu hijo, es un nabo malo. ¿Viste? Sí, ojalá que no, es que no. Claro, ojalá que aparezca tu hijo, te dé aliento, no un nabo malo que te tira mala onda. Va. Bueno, mi amor, ¿estamos preparados? Entonces, a ver. La cara de los chicos acá en la platea está terrible, no sabes. No, esto, basta. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Oh, no! ¿Viste? Yo te dije que era un nabo malo, ¿viste? Es malísimo el nabo. Basta, porque es pesto que empieza a quedar el nabo y ahí no sale el nabo. ¡Qué cosa! Bueno, Nelly, te mando un beso gigante. Bueno, te felicito igual por el programa, ¿eh? Gracias, mi amor. Bueno, te mando un beso enorme. Chao, chao. Very good. Bueno, no hablo más, ¿eh? No hablo sí, más. No, le mando, no diga más que lo ganamos porque la gente no se va a chuchar toda. Lo vuelo. Qué cosa. Bueno, yo voy a mezclar todo esta marabunta. ¿Y quién tengo en línea? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Hola, Maru. Hola, ¿quién habla? Berta, ¿de dónde hablas? De Trelew, Chubut. ¡De Trelew, Chubut! ¿Hace frío, Berta? Sí. ¿Sí hace mucho frío? Sí, hoy no, hay un sol bárbaro, pero sí hemos tenido días de mucho frío. Oh, está para comerse la torta galesa hoy. ¿Quién gritó ahí? El bebé. ¿El bebé? Sí. ¿Qué pasó? ¿Se volvió loco, pobre? No, él quiere hablar también. Ay, mi bombón. ¿Cuántos años tiene? 2 añitos y 3 meses. Ay, oh, muy chiquitín. Sí. Bueno, contame una cosa. ¿Vos sí tenés nabos en tu vida? Sí, 3. 3 nabos buenos. ¿Quién son? ¿El bebé? ¿Y quién más? Un hermanito de 10 años y mi esposo. Ah, muy bien. Un nabo hay también. Pero un nabo de los otros tiene que haber. ¿Un nabo de los malos? Sí, siempre hay un nabo malo. Sí, sí. Los nabos abundan. Bueno, mi amor, ¿cómo querés cortar? A la derecha. A la derecha. Ahí está. Entonces, 1. ¿Así? Sí. Perfecto. Bueno, ¿estamos concentretis? Sí. ¿Sabés lo que te vas a ganar si ganás las 3 batatas? Si sacás las 3 batatas. Sí, un televisor. ¡Esa! Un televisor de Red Megatone. Te mató, ya lo sabía. Bueno, vamos por la primera. Te vemos todos los días. Ay, qué maestra. A ver, bombón. Yo vamos. No hablo. Ahí está. A ver. Mejor calle, sí. Usted. ¿Cómo las tortas galesas? ¿Están ricas? Sí, riquísimas. ¿Las probaste? Malfatti, sí. Malfatti y torta galesa. Sí, el té también. ¡Yo no lo puedo creer! ¡No! ¡No! Ay, mi amor, yo no puedo creer. Bueno, te mando un beso gigante, un beso enorme a todo Trelew y volveme a llamar, ¿vale? Bueno, gracias. Chao. ¿Sí? Chao. Vamos a hablar de nuevo. Che, yo lo voy a tirar de este nabo, ¿qué querés que te diga? Sí, ya lo mezclé todo, ya no sé qué hacer. Lo tiré, lo voy a tirar por los aires. A ver, entonces, vamos. Vamos, a este tiene suerte, este tiene suerte. Este tiene suerte, por favor, quiero que se ganen algo. ¿Aló? ¿Quién está? Hola, Elsa. ¡Hola, Elsa! ¿Sí? ¡No, Elsa! ¿De dónde sos? De Bellavista. ¡De Bellavista, Elsa! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? ¿Qué comiste hoy, por ejemplo? Pollo. ¿Pollito rico así al horno? Sí, al horno, con papa. Qué rico, Elsa, ese pollo. Bueno, contame una cosa, Elsa, ¿vos tenés algún nabo en tu vida? Un montón. Nómbrame algún nabito, a ver. Ramón. ¿Ramón qué? Primero, el mayor de todos. ¿El mayor? Es mi marido. Ah, y oh. Después tengo mis nietos. Dos yernos. ¿Cuánto tenés? 5 hijos. Ah, está llena de nabos. 10 en total. Ah, tenés nabos a rolete. Bueno, tirá alguno por acá. Mario no sé si tiene muchos nabos. La plantación. Tiene uno, de le falta un par. Bueno, contame una cosa. ¿Sabías que la consigna es la batata? ¿Escuchaste todo? Sí, sí, sí. Bueno. Maru, yo estoy jugando en nombre de mi nuera. ¿Sabés que ella llamó y está trabajando, Marcela? Uy, ojalá que le demos suerte. Sí, así que espero tener suerte. No le había dado el beso a las demás. El beso a ver si trae suerte. Bueno, mi amor, ¿estás preparada? Sí, sí, sí. Bueno, ahí está, ¿eh? Vamos por la batata. Bueno. A ver. Ah, no, cortamos. ¿Cómo querés cortar? En tres. En tres. Sí. Triqui.
triqui, triqui, y ahora... Ahí está arriba, en el medio. Sí, y ahora sí. Pero yo quiero que saque de abajo. Ah, bueno. ¿Podés? Sí. Bueno. No, no la puedo creer. Ay, Elsa, sí. Pero no la puedo creer, Elsa. Yo no la puedo creer. Mirá, mirá que te venía esa. Muestre las cartas. Mirá que te venía la batata. Venía un día de premios, pero el nabo estaba acá también, ¿eh? Pero qué cosa. Y arriba que había otro nabo. ¿Qué pasa? Yo no lo puedo creer, no lo puedo creer. Bueno, mi amor, te mando un beso gigante. Bueno, un beso grande. Y ahora sí, póngase las piletas. Qué día de mala suerte. Que póngase las piletas, se llamen ya para... Maru, Maru, ¿qué? ¿Puedo mandar un beso a Tucumán? Sí, a los Ralo. ¿A quién? A los Ralo, a la familia Carabajal, a todas. Bueno, le mandamos un beso gigante. Chao, mi amor. Chao, chao, chao. Hoy no fue un día de suerte. Hoy es el día del nabo, Maru. No, yo sacaría un par de nabos. Acá hay mucho nabo, ¿no? Señora, ¿usted qué opina? Llame para opinar. Bueno, ahora vamos a hacer el gran sorteo. Vamos ¿Los Malfatti para cuándo, Mar? Ya vienen los Malfatti, pero quédese tranquilo. Tenemos hambre, Mar. Esto le va a poner un poco de tuco a los Malfatti, ahí está. Bueno, a ver. Ahí voy y te voy a sacar tres, ¿no? Ese, me encanta que me queden en la cabeza. Tengo uno, tengo dos y tengo tres. Gracias. A ver. El entonces, primero es de Gran Buenos Aires, el teléfono termina en 8333. 8333, Gran Buenos Aires. Atente al cueste. El segundo también es de Gran Buenos Aires y termina en 1161. 1161, perfecto. Gran Buenos Aires, atenti. Gran Buenos Aires, atenti. Y La Rioja termina en 3136. La Rioja, 31... 36. 36. Pileta, pileta, por favor, que quiero que estén en casa cuando nos llamemos, ¿eh? Sí, y ahora nos vamos al corte a bailar un poco y ya volvemos con más cocina. Si querés participar para ganarte 100.000 pesos, llama al 0600-911-0080. Todo lo que había tomado. Como dice negra, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ni me interesa. Así a bailar. Y mueva como vos. Yo ya lo sé. ¿Qué hace el bombonazo? ¿Bien? Está lista, ya está. Escúchenme bien, atentos todos. Ustedes ven que... ¿A quién Silvana? A Micaela, a mí no son. No, ahora vos, Maru, vamos. Por favor, Maru. Bueno, escuchame una cosa. Ustedes saben que estamos en una época que... ¿Qué pasó? ¿Un avión por ahí? Ah, parecía un no, avión. No, el 0609. Ah, 111-0080. Ah, bueno. Esta, yo no sabía si era un perro, ¿qué era? Porque encima no, estaba... No, viene con una fuerza impresionante. Mirá, mirá, entra y... Entra y sale así. Y cuando sale, sale como un avión. ¿Viste, Mica? ¿Viste? Terrible. Buah. Escúchame, Mica, ¿vos te gusta la verdura? Sí, señora. ¿Ah, sí? Ah, qué canchera ella. ¿Toda la verdura? Sí. Bueno, esto es buenísimo para los chicos. Y además te cuento, como estamos todos escasani, con el bolsillo medio corto, estamos tipo gran hermano. El tema acá es reducir los gastos. Y estas recetas las podemos pasar a los chicos. No sé si Mariano estaba de acuerdo, pero le podemos pasar una recetita. Bueno, entonces podemos hacer estos riquísimos Malfatti, que salen 10 pesos el costo del plato. Es una cosa que no se puede creer, porque aparte te lo comes y es una delicia del delicatessen. Por fin llegaron los Malfatti, bueno, yo me voy a remangar, Mica. ¿Vos te vas a quedar por acá? ¿Me vas a hacer compañía? ¿Un micrófono querés? ¿Querés charlar algo? ¿Qué querés decir? Ah, ¿qué pasa? ¿Estás mudito? No puede hablar. Está prohibido por 48 horas. Ah, bueno. ¿Alguna cosa habrá hecho? Que está en capilla y vos siempre estuviste en capilla. Pedí el bus para mí. ¿El bus? Enloqueció, y sí, siempre. Pica tiene el teléfono. Sí, tiene las patinadas. Bueno, escúchame bien. Acá tenemos una lindísima hoja de acelga. Mira, fresca, remojada, divina. Toma un color verde, verde feo. Sí. El lindo es el verde clorofila. María se va a encargar de sacarlo. Verde esmeralda me gusta. Claro, ese verde. Qué rico, con la acelga, la espinaca. Bueno, escuchame una cosa, están hablando más. Sí. Puede ser de espinaca o de acelga esto. Para rehogar y para mezclar todo, tenemos una cebollita rehogada en manteca, que es riquísima, le da un sabor impresionante. Y vamos a hacer la mezcolanza, mi amorcete. Tenemos acá la acelga, en este caso, puede ser espinaca también, bien escurrida, bien, bien procesada, bien, bien rica. Esto le podremos dar a Pica. ¿Le quieres dar una cucharada a Pica? Que está con hambre y necesita comer esto que le da más fuerza. Anda.
Anda a convidarlo a Pica que le va a hacer bien, ¿podés? Anda, y te lo comes todo, ahora no te quejes, ¿eh? Ahí va, entonces, ahí va, ahora, ahí va, vamos, Mica, dale a Pica entero, que abra la boca entera, así. Ahí sí, dale, cómese, ahí está. Que no te coma la cuchara, Pica, porque... Sí. Muy bien, hoy está con hambre, Pica, porque come de todo. Bueno, vamos a Micaela, mi lady, ¿qué le pasa? Le comieron a los ratones, esta nena, no habla nada, ¿eh? Hoy, Mica, no habla así, ¿nos querés contar un cuento, algún chistecito que tengas? Sí, que se cante algo, Maru. Que se cante algo. Acá puse ricota, les quiero decir, ¿eh? Ricota de leche enterita. Entonces, ponemos los huevos. Vos estás pensando, ¿viste la gallina cómo está? Cada día está peor, Mica, tírale. No, no, eso no era permitido. El tema era la celga. Bueno, ahí entonces vamos mezclando este Pica, está cada día peor, Mica, yo no sé qué voy a hacer. Entonces lo que hacemos ahora es colocarle un poco de sal. Le voy a sacar el queso porque ya viene hasta el ataque de nuevo. Ponemos un poco de sal, sí, María. Una pared. Una pared ahora lo ponen, un mural, sí. Entonces vamos a mezclar todo esto bien, vamos a poner pimienta. Habló, dijo algo, menos mal, porque si no me estaba preocupando. No, dije, se contagió usted. Para hablar como... Sí, para hablar como el prehistórico, mejor no. Vale que no hable, mira. Ahí está, ahí está. Entonces ponemos la pimienta. Uy, se arma hoy, cuando termina el programa se arma la podrida, yo salgo corriendo. Me está esperando el señor en la puerta. Vos te venís conmigo también, ¿eh? No, no, no me dejes, y a María también. Uy, está con la tele. Está medio loquito, sí. Falta mucho para los malfatis. No, ya está, bueno, agregamos queso rallar a morir, así, porque es muy rico. Y ahora lo que hacemos es poner las manos, porque ahora la idea del malfatti es que uno tiene que palpar la cantidad de harina necesaria para que el malfatti quede como con consistencia, pero que no se desarme. Viste, malfatti viene de mal hecho, de que te lo tirás con la cucharita y que no tiene que tener una forma especial. Si te queda con forma, mejor, pero si no, no importa. Entonces le agregamos un poco de harina, así pongo yo, nuestra harina de siempre, de todos los días. Pica, está terrible. Y ya siento que esto va a tomar otro tipo de consistencia. Entonces, Marian tiene la cacerola con el agua preparada con, again, la sal gruesa, como siempre decimos, tiene que haber sal gruesa. Y vamos a ir tirando estas bolitas de malfatti. Hoy, muy simple, no le ponemos ninguna salsa especial, sino simplemente una cremita con queso rallar, le puedes poner una bechamel, un culí de tomate, lo que vos más quieras. Yo voy a hacer las bolitas de malfatti y ya las voy a ir tirando en el agua, mientras fresco y batata, me falta la cebollita también. Sí, ahí, vamos, ahí está, se estaba tardando. Está, la voy tirando una vez que agrego la cebolla y entonces ahora sí, fresco y batata, me van a dar la receta, vamos, de estos riquísimos malfatti. Opa, opa, muy opa. Bien, para estos malfatti los ingredientes son... 2 cebollas picadas. 1 kilogramo de espinaca blanqueada. 1 kilogramo de ricota. 300 gramos de queso parmesano rallado. 1 huevo. Harina en cantidad necesaria. Sal, pimienta y nuez moscada. Y 300 centímetros cúbicos de crema de leche. Muy bien. Bueno, perfecto. Mirá, ahora te voy a mostrar cómo los hago, ¿eh? Tengo la masa acá. Fíjate, la historia acá es ensuciarse las manos, Mica, hoy, ¿eh? Es ensuciarse, entonces me limpio bien un poco así. Obviamente siempre las manos bien limpitas, bien, bien limpitas. Y entonces ahora me pongo harina en las manos, tú. ¿No lleva dulce de leche esto? No, ¿qué dulce de leche, Pesto? Por favor, ¿dónde está? Y acá tenemos los malfatti que vamos a ir acomodando. Marian los va a ir tirando, hice unos malfatti bien grandotes. ¡Qué rico! Marian, a ver cómo están. Vamos. ¿Cómo salieron esos con cremita? ¿Vamos sacando, Maru? Dale, anda sacando, esto se cocina en un periquete. Es una cosa de locos. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ah, bueno! ¡Mira lo que son! ¡Impresionantes! Y bueno, estos sí que son los malfatti, son riquísimos. Mica, ¿te vas a comer uno? ¡Qué buen intento de malfatti! Bueno, ¿eh? Dale, comete uno, vamos a servir un malfatti. ¡Qué rico! Mira lo que es con quesito. Mira lo que quema, crema. Acá le vamos a dejar a Mica para que pruebe y nos diga si le gusta. Y entonces, ¿cuánto vale el plato? 10 pesos. A ver, ¿dónde tenemos el costo? Les voy a decir. Entonces, tenemos... Nombre de la receta, obviamente, los malfatis. ¿Ahí aparece? Ahí van. Perfecto. Tenemos 2 cebollas picadas que nos salen 0,45. 1 kilo de espinaca blanqueada o acelga, 1,95. 1 kilo de ricota, 2,68. 300 gramos de queso parmesano rallado, 3,77. 1 huevo, harina, cantidad necesaria, sal, pimienta y moscada y 300 centímetros cúbicos de crema de leche, 1,15. Todo nos sale 10 pesos redondos, así es una taza de malfatti. Y... Te quemaba un poquito. ¿Te quemaste un poquito? Lo deja enfriar un poquito primero. Es tan delicioso, es una cosa de loco. Ponete las filetas hoy de la noche, comés malfatis, ahorrás pinto, ¿no? Y realmente disfrutás a morir. Esto no sé qué va a pasar, yo me voy acá, puse un despilfarro y me voy allá a la ensalada de fruta. ¡Acá estoy! Llegó el gran momento, por favor. Hoy es una
atentos, ¿no, Marce? Bueno, pónganse las pilas. Vamos a hacer el sorteo de los 100 mil pesos, ¿eh? Así que voy a ir atendiendo a la gente. Por favor, pilas, pilas. Voy a sacar dos cupones, un suplente y un titular. Perfecto. Entonces vamos a tirar. A ver, ahí. Ahí está. Ay, me quedó uno acá que me gustó. Tres en la cabeza, tío. Ah, en la cabeza, entonces. El titular de Capital y el teléfono termina en 8729. Capital 8729, atenti, atenti, atenti. Hola, Maru, tiene que estar ahí. ¿Y el suplente? Es de la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Bueno, por favor, atenti, pónganse las pilas. ¡Nos vamos al corte! ¡Ya volvemos! Está todo bien, pica, dale, no muestres. Che, escuchas una cosa. Estamos acá en la salada de frutas. Bueno, este aquí, que anteriormente hicimos los llamaditos previos de la gente para que no me pase lo de ayer, que nadie estaba en casa. Entonces, ya tenemos en línea a la primera ganadora. A ver, para papá, ¿aló? Hola, Maru. Sí, mi amor, de Capital, ¿no? Sí, soy de Capital. Ay, qué suerte que estabas, veníamos tan mal. Pero por eso la gente tiene que llamar ya, ¿entendés? Y estar atenta a que bueno, que estamos ahí, que nos tienen que quitar. Bueno, mi amor, Maricel, ¿cómo andás? Bien, nerviosa. ¿Estás nerviosa? Sí. Bueno, mira, es muy fácil, vos sabés cómo se juega, ¿no? Sí, todos los días te miro. Ay, qué maestra, ya está. Bueno, me voy a colgar. ¿Estás preparada para elegir? ¿Estás solita? Solita estoy hoy. Solita está. Bueno, no importa, que la intuición te ayude, ¿eh? Sí, bueno. Listo, tenemos ahí, estamos colgaditos. No me colgó, mira, casi me pica. Hoy me parece que no es mi día, mi hermano. No, no es mi día, hoy no me colgan. ¿Está todo bien? Respire profundo, Maru. Cuidado, no me tiren, ¿eh? Ahí está. Sí, no, tengo miedo, ¿viste? Respire ¿está todo profundo. Bien? Ahora bueno, voy. Chau, chicos, si no los veo más, chau, chau, chau. Vamos, Maru, dale. Vamos, Maricel. Vamos subiendo. Tenemos todo listo, está el escribano. Ahí estamos. Tenemos el vals. Y tan, 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 tara, tan, 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 tan. ¡Esa! ¡Esa! Maricel, estamos en el primer piso de esta gran ensalada de frutas. ¿Qué elegirías para comer hoy? ¿Una sandía, una manzana, una frambuesa, una banana o una naranja? Una frambuesa. Una frambuesa. ¿Te gusta la torta de frambuesas? Sí. Qué rica, ¿no? Sí, una rica torta de frambuesas con crema patisserie. María, me parece que está por hornear una. Ahí está. Vamos a ver. Charan, chan, chan, chan. Este es el inspector Gadget, ¿no? Ahí está. Cualquiera. Ahí está. ¡Ay, muy bien! A ver, mi sol, estamos en el segundo piso. Tenemos la naranja, tenemos el coco, tenemos una manzana golden, las amarillas, tenemos una pera y una sandía again. ¿Qué elegirías para comer hoy de postre? Una pera. Una perita, qué rica la pera. ¡Camino a los 100 mil! ¡Ay, papá, 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 por favor, a ver si se gana Maricel! ¡Me muero! A ver. ¡Bien, Maricel! ¡Bien, Maricel! Y acá estamos, a ver si le puedo agarrar los pies, a ver, y hacer una prueba así, tipo, no, hágala sencillo. Se me habla no, Entonces, estamos en el tercero y tenemos el kiwi, la manzana deliciosa, el ananá, las cerezas y la uva. El ananá con rico jugo de naranja. A ver el ananacito. Charan, charan, charan. Y entonces. ¡Oh! ¡Nos vemos! Y ahora sí, vamos a bailar, vamos a mostrar el recorrido primero. ¿La ciruela? Entonces, la ciruela, arriba es. A la ciruela, a dar la ciruela, La ciruela está ahí y ahora la sandía, pa, la sandioca. ¿Dónde está la sandioca? Ay, para que no la puedo abrir la sandioca, chicos, que no me dejan ni estar un minuto, mira. Ahí está, y ahora está la banana. Sí. La naranja. La naranja. La naranjita. El ananá. Ay, las rodajas de ananá. Muy bien, el ananá. A ver, las rodajas de ananá. Very good. A ver dónde están. Acá está. Ciruelas. Las ciruelas. Qué rica, las guindas. Ahí están los 100 mil pesos. Muy bien. Pónganse las pilas. Llamen ya para poder ganar 100 mil pesos mañana. Y mañana.
mañana nos vemos con otro programón de aquellos. Hasta mañana. Chau, 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 chau. Los quiero. Chau, hasta mañana. Chau. ¡A bailar! ¡Sigue el baile! De la tierra en que nací. ¡Epa! ¡Ay, que me mata! La comparsa de lo negro, al compás del tamboril. ¡Sigue el baile, sigue el baile! Con ardiente frenesí. La comparsa de lo negro, al compás del tamboril.